Bueno, les comento que ya se ha hablado de eso, muchas veces se ha hablado de todo eso, pero quisiera saber qué más hay detrás, que se escarbe, que saque toda esta parte en cuestiones de estructura. Vamos a hablarlo bien y vamos a entrarle a profundidad a los temas. ¿Ok? Bueno, pues es una invitación para todos. Y nos vamos a quedar con esto. Les comento, ese es el problema, el del periodismo independiente. Bueno, es que todo lo tenemos que hacer aquí en el momento, pero yo los invito a que sean personas críticas, no por ser críticos o por poner en cuestión algunas cuestiones o dogmas de fe, no dogmas, sino situaciones de la vida de la iglesia o de algunos puntos, quiere decir que estoy en contra de ellos. Al contrario, sí, porque los he vivido y porque los he practicado, me atrevo a decir las cosas para que sepan que no nada más hablo así por estar en contra de las cosas, ¿no? Y que de alguna forma alguna vez he aportado algunas situaciones, ¿no? Quédense con esto. Y bueno, pues mi nombre es Teresa Salazar, esto es una cápsula de periodismo independiente y que tengan una excelente tarde o día, mañana, en la noche, a la hora que vean este video, cibernautas. Por favor, participen y acuérdense de la encuesta. Hasta la próxima.